profesor bastante bueno porque los otros compañeros a puro inglés le está yendo, dicen. Sí. Yo creo que ya vamos a empezar. Ah, sí. Hello, good evening to everyone. Can you hear me? Good evening, good teacher. Evening. Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you for letting me know that. So I had to apologize because I had an inconvenience with my computer. So I was trying to figure out how to set some things here with internet connection. But then I could, so I'm here. So, and also we are going to start the class. Welcome. To everybody. So as the last class that was this past Friday, I remember that we were discussing about the simple past. You remember that, right? So before to start, I want to do a review of it. So I want to listen you and I want you to remember some things about the simple past. So you remember that? Do you remember the formulas? Do you remember the uses of it? Do you remember the forms that we have in simple past? Seré sincero, no lo entendí muy bien. El uso del did, teacher, en oraciones. Mm-hmm. ¿Sí? Solamente, vaya, que cuando lleva el auxiliar, teacher, el verbo va en su forma original y cuando lleva el auxiliar. Y cuando no lleva el auxiliar, pues el verbo cambia de raíz, ya sea regular o irregular. Excelente, sí, muy bien, excelente. La fórmula es el subject plus past verb plus complement. Ok, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Cuántas fórmulas teníamos? Four, teacher. Cuatro fórmulas diferentes. Excelente. Ya nos dijeron una fórmula. ¿Qué fórmula era? ¿Era afirmativa, negativa? Ok, afirmativa. ¿Y es de la negativa? ¿Cuál es la estructura que nosotros vamos a usar para los negative statements, los negative sentences? Subject plus did not plus verb. Subject plus form plus complement. Okay, thank you, Mr. Luis, and also Mr. Ricardo. Thank you so much. Well, in the last one, as you know, this is a little bit different from the other ones because we had to change, we had to switch the subject and also the auxiliary verb. We're gonna use the auxiliary verb at the beginning, then the subject, then the verb in past and also the complement, okay? So I remember that last time we're also discussing about the uses of it, okay? When do we use simple past? Do you remember that? ¿Cuándo utilizamos el pasado simple? ¿Cuándo se utiliza el pasado simple? Cuando nos referimos a algo que hicimos. Que ya pasó. Rutinas. Del pasado. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿No recuerda? Actividades repetitivas, teacher, que hacemos a diario. Actividades repetitivas. Ese generalmente lo utilizamos en el presente simple. Son como hábitos que nosotros, pues. Generalmente cuando utilizamos el presente simple es porque nosotros expresamos hábitos que tenemos. Vaya, vamos a pasar ahorita, les voy a compartir una página web donde nosotros vamos a hacer una pequeña práctica.
acerca de oraciones en pasado. Denme un segundito. Esto tiene que ver con los dos tipos de verbos que nosotros discutíamos la semana pasada. ¿Recuerdan lo que hablábamos? Regulares e irregulares. Los verbos regulares e irregulares. Vale. Les voy a compartir ahorita este enlace y necesito que ustedes entren a esta plataforma y desarrollen el ejercicio que se muestra ahí. Ahí les aparecen las indicaciones. También les aparece un temporizador y les aparece una ventana de score. Yo solamente voy a compartir la pantalla principal solamente para que tengan una idea de lo que vamos a desarrollar. Ahorita les estoy compartiendo en el chat este enlace. Muy bien. ¿Ya lo recibieron? Yes, teacher. Yes. Vale. También lo pueden, si alguien me ayuda compartiéndolo en WhatsApp también, por los que están conectados en el teléfono, lo pueden revisar ahí. Denme un segundo, solamente voy a compartirles. No puedo compartirles la pantalla completa, pero sí puedo compartirles a ustedes parte del ejercicio. Ahí está el temporizador que tenemos nosotros. Y nos aparece también lo que debemos realizar. Yo ya le había dado iniciar, pero si ustedes se van al menú principal, les aparecen las opciones de start y short and review. Nosotros le vamos a dar start, que es la forma pues, más normal, porque está la otra opción que es la opción más corta y la opción más lenta también, que les aparece ahí como botones. Nosotros le vamos a dar simplemente a la normal, ¿verdad? Para poder practicar estos ejercicios. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente ordenarlos, ¿sí? Ir ordenando cada uno de ellos para nosotros ir generando un score. El score se nos va a mostrar en la parte derecha, y los movimientos que nosotros tenemos para completar los ejercicios nos van a aparecer aquí. Cuando lo terminemos, nosotros lo que vamos a hacer es compartir pues el avance que nosotros tuvimos. Si no lograron terminarlo todo, perfecto, no se preocupen, porque solamente vamos a tener 10 minutitos a partir de ahora. Son las 8:17, significa que a las 8:27 nosotros vamos a parar con este ejercicio, vamos a hacer una captura del avance que tuvimos y lo vamos a compartir a WhatsApp. ¿De qué trata? Pues si ustedes observan, ir colocando los verbos en presente a pasado. En este caso pueden ser pasado simple o pasado, verbos regulares y verbos irregulares. ¿Ok? Siempre haciendo uso pues, del pasado simple. ¿De acuerdo? No sé si me doy a entender qué es lo que vamos a hacer ahorita. Yes. Yes. Yes, teacher. Excelente. Vaya. 10 minutitos, ¿verdad? Para completar este ejercicio. ¿Empezamos ya, teacher? Sí, iniciamos ya. ¿Hay alguien que tenga algún inconveniente con el ejercicio? ¿Que no le haya cargado? ¿Que tenga problemas para loguearse o cosas así? Yo, teacher, ya no puedo. ¿Y la razón? ¿Por qué no puede? ¿Hola? Sí, ya lo encontré. ¿Ya lo encontró? Ah, vale, perfecto. Teacher, buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Discúlpeme, fíjese que a mí se me fue el internet, no logré ver la explicación que usted daba de la página. Es algo que te va a gustar. Tiene una habitación. En la primera parte donde están las palabras, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí? En las primeras partes lo que tiene que hacer es un matching, relacionar la palabra. En este caso están en presente y en pasado. Recuerde que nosotros tenemos dos formas. El pasado, en este caso, los verbos en pasado, no, los verbos en pasado que nosotros les conocemos como verbos regulares y los verbos en pasado que también les conocemos como verbos irregulares. Nosotros tenemos que ir verificando ahí y haciendo matching de cada uno de esos verbos según corresponda. Y ahí hay que hacer las parejas prácticamente. Exactamente. ¿Sí? Para alarlas o para ponerles. Las puede mover con el mouse. Ah, ok. Puede arrastrarlas de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Okay. Muchas gracias. Ya, hoy sí. Gracias. Luego le van a ir apareciendo otro tipo de ejercicios, pero eso se los va a mostrar más adelante, siempre del mismo tema. ¿De acuerdo? Ok. Okay. Bueno. Teacher, y después de hacerlo una vez hay que volverlo a hacer o solo una vez. Hello, teacher. Perdón, mire, tenía el micrófono apagado y yo le estaba hablando. No, le decía que en este caso no es necesario volverlo a hacer. Revisando la plataforma, sé que son 22 partes las que usted debe complementar. No sé si ya las terminó. Yes. Muy bien, excelente. Entonces solamente haga la captura y compártalo en el grupo de WhatsApp. Okay. Muy bien. Tengo una pregunta. Dígame. En este jueguito veo que está el pasado y qué más está. Aparte del pasado. Vaya, ahí usted, lo que estamos viendo ahorita son las formas en pasado
De los verbos tenemos verbos regulares, también tenemos verbos irregulares, pero también como la idea es de que ustedes vayan manejando las formas en pasado de los verbos, se le muestran oraciones en el que se utilizan los verbos en pasado participio. Recordemos que los verbos irregulares tienen tres tiempos. La forma base, el pasado simple y el pasado irregular. Ahora, para poder utilizar nosotros el pasado irregular necesitamos una estructura específica. En este caso, esa estructura se le conoce como el pasado perfecto, ¿sí? Que ese lo vamos a discutir un poquito más adelante, pero solamente es como manera introductoria y aparece ahí pues, en los ejercicios. Pero simplemente usted identifique el pasado participio o el pasado simple de ese verbo y todo está bien. Ok, perfecto, gracias. Estaba viendo que Abby sacó 12,890 puntos. No le voy a poder ganar. Yo pura pena solo saqué 5,520. A nadie le llega. Pero gracias. Bueno. Ah, veo que varios ya lo terminaron. Excelente. Sí, todavía no termino. No termina, vaya. Nos queda todavía un minutito. Wow, sí es bastante alto el score que tiene Abby. Demasiado alto, nadie le va a llegar ahorita. Muy bien, excelente. Vaya, en un minutito vamos a continuar. Les quiero explicar las otras estructuras que vamos a estar discutiendo referente al pasado. ¿A dónde lo vamos a compartir la imagen? En el grupo de WhatsApp. Uh-huh. Ok. Ya perdí. Yo creo que todos perdimos contra Abby. No, excelente, Abby. Muy buen score. ¿Y qué tal he ido con los americanos en los enlaces que les pasé? Pues fíjate que no he tenido tiempo de revisarlos, Francisco. No, que no hay problema. Sí, no he tenido tiempo de revisarlos. No sé si alguien ya revisó los enlaces que compartió Francisco. No, vaya. Sería bueno. No, sería bueno de que los revisáramos. Él nos comentaba de que ahí podemos nosotros practicar nuestro inglés. Pongámonos a prueba y veamos a ver si logramos entablar una conversación con. Lo bonito es que hay para principiantes, para intermedios, para avanzados. Uh-huh. Son bien buena onda. Oye, recordemos que contratar a un americano para poder hablar o escribir. De 150 a $500 y hacerlo ahí gratis. Así es. Vaya, chicos, ahorita ya pues paramos con el ejercicio que estamos desarrollando y nos vamos a mover a la plataforma, ¿de acuerdo? I remember that, the last time that we're discussing the simple past and we have some videos about it. But we're going to watch it because this is part of the lessons that we need to take from this. But I have already explained how these structures work, okay? Así que solamente
Vamos a, no vamos a entretenernos muchos en la discusión de estos videos porque ya lo hemos hablado en las clases anteriores, ¿sí? Siempre son relacionados al simple past. Solo déjenme compartirles mi pantalla para que ustedes puedan ir verificando. Okay, we have a lesson objective in 2.2 and it says in this lesson, simple past question and answer will be introduced. Irregular and regular verbs will be also, irregular and regular verbs will also be taught, okay? So, basically here, what we are going to see is how we can construct sentences using the interrogative form. Okay, just pay attention to it. And as I said before, we are not going to stop too much there. Just if you have a question, I can solve it right now. But if not, we're going to move on from this topic, okay? Just pay attention to this. In this session, simple past questions and answers will be introduced. Irregular and regular verbs will also be taught. Welcome back. So now it's time to study past tense. For us to succeed learning it, we need to learn verbs in simple past. We'll teach you how to make questions and how to answer in both affirmative and negative form. Please pay attention. Simple past. Did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. I didn't work at all. Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar and sang with some friends. Let's talk about questions in simple past. Did you realize the auxiliary we used? Did. We use auxiliary did for questions and short answers, positive and negative. Did you realize what happened to the question after we used did? See the next example. Did you go to the beach? Did he break the window? In each question, the verb is used in simple present because we use did. It is not correct to say, did you went to the beach? Did he broke the window? So remember, every time you ask a question in simple past, you need to use the auxiliary did, and the main verb goes back to present. For short answers in affirmative and negative in simple past, we must use did within the answer as we saw on the chart. Yes, I did. No, I didn't. This takes us to say that we use verbs in simple past when we say affirmative sentences. Take a look at the following statements. They went to the park last weekend. I woke up late this morning. She came late to class. I suggest for you to study and learn verbs in simple past for you to express past activities and experiences. Okay, as you verified there is just one structure, and this is the interrogative structure that we were working on last week, okay? So, and also we introduce in that topic to you how we can construct sentences using the WH questions. And there are some examples of it here. For instance, what did Rick do on Saturday? Or how did Meg spend her weekend? So those questions, as we know, there are cool like WH questions. So the answer that we are going to receive here is going to vary from each person that we are going to ask for. And also we have the yes, no question. In this case, if you verify there, we have like the structure that we discussed the last week, but also here we are going to find that we have a like a long answer in that, in this kind of sentences. But we don't use this structure or the complete answer sometimes. We
you say, yes, I did, or no, I didn't, okay? And that's correct. So, but if you want to add an extra information, or you want to like provide the information that's been asking for, you can add like the sentence using the simple past, like, yes, I did, I work on, I work all day. So if you verify there, we are just adding an extra information. The same happened with a no, okay? We can say, no, I didn't, and that's all. Okay, no, I didn't, and it's correct. Okay, but if you want to add an extra information, you can use the expressions such as, I didn't work at all, okay? Those are some examples that we can take into account when we're going to answer questions like this, okay? So we are going to move on to the next topic. I don't know if you have any question. Do you have any question? No. No. Okay. So let's pay attention to this exercise. It says, to this lesson, it says, in this session, participants will listen to a conversation using a past simple. Pay attention for details and pronunciation. Okay, here we have a structure, we have a listening, but we have a structure such as the simple past. And for this exercise, which is a listening, we're going to be answering the questions that we have below that audio, okay? We have just four sentences. The first, questions. The first question, it says, who had a boring time, Laura, John, or both? Okay, so who had a good time, Laura, John, or both? Who met an old friend, Laura, John, or both? And the last one, it says, who got home late, Laura, John, or both? Those are the possible answers that we have there. And as I said before, we can just pay attention to this audio and try to answer the questions that we have here. Do you have any question? Do you already work on it? Yes, teacher. Yes, okay. Teacher. Maria, thank you. Okay. Well. Yes. ¿Ya todos trabajaron este ejercicio? Yes, teacher. Muy yes. bien. Yes, teacher. Yes. Excelente, excelente. Muy bien. Ahorita, bueno, solamente vamos a terminar de ver los videos para esta sección que todos tienen relación con la estructura del pasado simple. Vamos a hacer una pequeña actividad, va a ser un roleplay que nosotros vamos a elaborar. Ya les voy a explicar, bueno, ya les voy a dar más detalles, pero necesito que terminemos esta parte de las estructuras del pasado simple. Vamos a ver, nos vamos a mover a la, we're going to move to the lesson 2.7, because we have like the lesson objective that it says participants will have a change. Apologies, I'm just, okay. Change to listen to a conversation where past of be is used. I was mispronouncing that word, my apologies for that. Okay, that's what we're going to do. Participants will have a change to listen to a conversation where past is of be is used. Okay, there is also a structure as we have in simple present. Like we have simple present, but we also have the simple present using the verb to be. There are some things that we need to take care about it, because when we use the simple past using the verb to be, we are not going to use an auxiliary verb. Esto es algo similar a lo que nosotros tenemos en el presente simple. En el presente simple nosotros tenemos dos formas. El presente simple, o sea, su estructura, la que nosotros ya hemos visto anteriormente, pero también existe el presente simple haciendo uso del verbo to be. Cuando hacemos uso del verbo to be en las oraciones, sucede que nosotros no vamos a incluir auxiliares a las oraciones. Simplemente, pues vamos a colocar el verbo to be como parte de la oración.
Tomando como referencia el presente simple, déjeme decirle que lo mismo sucede en el pasado simple. Nosotros tenemos las estructuras, ya las vimos, pero también hay otra estructura que nosotros utilizamos cuando hacemos uso del pasado simple con el verbo to be. Si ustedes observan, la oración que nosotros tenemos como título nos dice, "How was your vacation?" How was your vacation? We are not using auxiliary verbs there, but we are using was. That is, in this case, this is an irregular past verb in this case, that it doesn't require an auxiliary verb. Cuando nosotros utilizamos el pasado este simple con el verbo to be, no necesita auxiliares. Simplemente dejamos nosotros la forma del verbo to be en pasado. ¿Cuáles son las dos formas del verbo to be en pasado? ¿Podemos identificarnos? Was. Was. And were. Okay, was and were. Those are the two forms that we have in past. Okay. Here we have the conversation that we are going to take as an example of this exercise that we're going to develop. What we're going to do right now is just to pay attention to the audio, and then we are going to try to reply different conversation using, as you know, the simple past. Pay attention to this. Participants will have a chance to listen to a conversation where past of be is used. Hi to all, welcome to this session. We'll continue talking about simple past, but now I want you to find out the simple past of be. Listen to the conversation and figure it out. Don't miss next class where I'll explain the past of be. Let's listen. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time. But we went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Muy bien. Aquí tenemos nosotros esta pequeña conversación. Hi. Ahora, veamos lo diferente que tiene este tipo de estructura, este tipo de oración con las que nosotros discutíamos la semana pasada. Si ustedes observan esta oración que nosotros tenemos aquí, tiene como característica el verbo to be en pasado, ¿sí? No se utiliza ningún otro verbo auxiliar para construir este tipo de oraciones. Esto, nosotros le consideramos una oración interrogativa en pasado simple, haciendo uso del verbo to be, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bien, como esta es algo que le conocemos nosotros en español como pregunta abierta, en inglés se les conocen como WH questions, ¿ok? Since we have a WH question here, we need to identify. What is first? Ok, number one, we're gonna use the WH word. In this case, the one that we are using is how. Then, we are going to use the verb in past that we're going to be using in the interrogative form. Then we have a complement of it. Tenemos un complemento que nosotros pues le podemos agregar a nuestra pregunta para que tenga un poco más de sentido. La oración que yo he marcado aquí, que le muestra en la conversación, dice, "How was your vacation?" Okay, "How was your vacation?" ¿Cómo te fue en tus vacaciones? Si vemos, estamos preguntando sobre un evento que ya ocurrió, ¿sí? Y el tipo de pregunta es una pregunta abierta, ¿sí? Porque la respuesta que nosotros vamos a tener va a variar muchísimo y pues probablemente lo que suceda con este tipo de pregunta es que vamos a tener una interacción bastante amplia sobre este tema. ¿Sí? Diferente es cuando yo utilizo el pasado simple con los yes, no question. Pero, haciendo uso del verbo to be siempre, ¿verdad? Pero, únicamente tengo
dos tipos de respuesta. ¿Sí? ¿Cuáles serían en pasado? Si hacemos referencia a los yes no questions. For example, yes, I was. Ajá. ¿O no? Yeah, no, I wasn't. Wasn't. Muy bien. Perfecto. Ahí tenemos nosotros prácticamente esa estructura. Vamos a movernos un poquito porque esto, pues, como les decía, parte de ello, pues, nosotros ya lo manejamos. No sé si de momento hay alguna pregunta referente a este tema del verbo to be. ¿Hay algo que necesitemos aclarar? Si hay algo, pues, háganmelo saber. No se queden con la duda. O tal vez preguntaría, tal vez sonaría raro la pregunta, pero en lo que es el did ya no se utiliza para las preguntas. No. Así. Okay. Cuando utilizamos nosotros el verbo to be, no se utiliza el did. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, les pongo un ejemplo así bastante sencillo. I was not at home yesterday. I was not. El I was not, si ustedes observan, es una estructura en forma negativa, pero sin el auxiliar did. Porque, y esto, recuérdenlo siempre, cuando nosotros utilicemos las conjugaciones del verbo to be en las oraciones, no necesitamos verbos auxiliares. ¿Sí? Recuerden siempre eso. Si utilizamos el verbo to be, no utilizamos auxiliares. Okay, te hicieron una consulta. Dígame. Bueno, en las preguntas que usted nos mostró en el audio anterior, ahí no lleva en el verbo to be, pero creo que tampoco había auxiliar did. No sé cómo sería en ese caso, si me explica, por favor. Veámoslo. ¿Sí puede visualizar mi pantalla? No. Ahorita no. Ah, sí. Ya. Va, ¿eran estas las oraciones a las que hacíamos referencia? No, las preguntas que teníamos que responder del audio que se va a escuchar. Ya. Serían estas, ¿verdad? Yes. Es que se lo pregunto porque me cuesta un poco entender la estructura, por ejemplo, si tiene que llevar did o si tiene que ser was, y en ese caso no veo ni el verb to be ni tampoco el do, o no sé. Vale, no, y tiene toda la razón. Vale, en este caso, el tipo de pregunta pues no se relaciona en sí a la estructura que nosotros hemos estado trabajando. Les explico un poco referente a esta estructura que nosotros tenemos aquí. El had, al igual que el verbo to be, se puede considerar como un verbo que no requiere del verbo auxiliar did, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros construimos oraciones con este tipo de este tipo de verbos, ¿ok? Nuestras respuestas lo que nosotros vamos a contestar como just no answer, las podemos utilizar como verbos auxiliares. Y el tipo de oración que nosotros tenemos aquí es información específica que nosotros tenemos que brindar. Es la misma, para no complicarnos tanto. El utilizar el had tendría el mismo efecto en el pasado simple que utilizar el verbo to be. No requiere auxiliar, ¿ok? Pero eso solamente es, digamos, cuando el verbo al que nosotros vamos a hacer referencia nos indique un pasado directo. ¿Sí? ¿Cómo así? Vaya,
si ustedes, si observamos la estructura que tenemos aquí, nosotros vamos a identificar el who. El who, ¿ok? Es un WH question que nosotros utilizamos. El had sería nuestro verbo principal en pasado. Y a boring time sería nuestro complemento. Ahora dígame, ¿qué hace falta en esa oración? Sujeto. Excelente. El sujeto, ¿sí? Y este sucede que en inglés nosotros tenemos, ya tenemos definido, ¿verdad?, que es un sujeto. Pueden ser nombres, pueden ser pronombres, ¿verdad? Pero existen también algo que en inglés se le conoce como déjeme ver el nombre. Es se me ha escapado el nombre de esto. Déjeme buscarlo. Un segundo. Tengo una pregunta. Dígame. El boot que está ahí, ¿cómo es que es utilizado? ¿Cuál? De abajo de John, boot, o bot, no sé cómo se pronunciará. Bot. No, eso solamente es para decir ambos. Ah, ¿sí? Ok, ok. Gracias. Ambos. No solo hace referencia a ambos. Déjeme ver, eso, se llaman estos. Tipos. Déjeme ver que estos son un tipo de pronombres, pero no, créanme que no recuerdo el tipo de nombre que tienen esto. Denme un segundito. Se me ha escapado. Ah, ok, ya está. Son los que les conocemos nosotros como relative pronouns, ¿ok? O en español, los pronombres relativos, ¿sí? Que nosotros generalmente los utilizamos como una forma de hacer referencia directa a un sujeto. En el caso del who, el who funciona como un pronombre, ¿sí? Y lo utilizamos como pronombre porque la pregunta va dirigida exactamente a identificar a una persona en sí, ¿sí? Llamémosle Laura o llamémosle John o llamémosle Laura y John, ¿sí? El who, pues simplemente nosotros lo podríamos sustituir, ¿ok? Ya sea por Laura o por John. Bueno, pero este es un tipo, pero más allá del sujeto, ¿verdad? Que ahí estaba divagando un poco con eso. Es la estructura que nosotros tenemos. Si nosotros observamos el had, o la idea principal pues, que tendríamos haciendo uso del had en el pasado simple, si nosotros le agregamos un verbo auxiliar, en este caso el did, que nosotros lo podemos utilizar con el had, pero con su forma base. Veamos un ejemplo. Les escribo aquí. Vamos a hacer una pregunta como por ejemplo, what? Could be like, ¿qué le podemos? A bike. Do you have a bike? When?
O lo podríamos... ¿Cómo podríamos completar esta oración? Do you have a bike when or... When you were a child? Ajá, perdón. When you were a child. Yes. When you were a child, va, perfecto. Do you have a bike when you were a child? Va, la diferencia, la estructura que nosotros tenemos aquí, este aquí difiere de cómo lo construimos. Pues, y esto, prestemos atención con la estructura en sí, porque para este tipo de oración, nosotros sí estamos utilizando el did. Ok, ahora bien, ojo con esto. Mi respuesta cuando yo voy a utilizar este tipo de oración sería yes. ¿Qué sería? I did. I did. Yes, I did. Or I not, did. I didn't. Uh-huh. O no. I didn't. I did not. Va, aquí tenemos nosotros esta oración. Ahora, si nosotros hiciéramos una oración, una pregunta, un WH questions con el had, nosotros, nuestra respuesta en sí, si funcionara como un auxiliar, entonces nosotros tendríamos no I have o no I had not. ¿Ok? No sé si me doy a entender. Dígame, si no, pues si no me están comprendiendo, dígame. ¿Podrías repetir? Más o menos. Más o menos. Teacher. Teacher. Dígame, dígame, dígame. Repita lo último, teacher, lo último. La respuesta, más que todo, creo yo que ahí me perdí. Entonces, quiero saber si le estoy comprendiendo. Uh-huh. Entonces, el have, el was y el were no necesitan utilizar el did. Uh-huh. Como auxiliar. Entonces, solo utilizamos para hacer preguntas la WH más had, was, or were. Para iniciar la pregunta. Es así. Vaya, sí, más o menos nos alineamos con esa parte. Vaya. Es que sucede que nosotros únicamente vamos a utilizar el had cuando utilicemos un pronombre relativo, ¿ok? Y no todos los WH questions son pronombres relativos, porque recordemos que un pronombre, ¿cuál es la característica de un pronombre? Sustituye al nombre. Que sustituye al nombre, ¿ok? Si yo sustituyo who, ¿a quién puedo agregar? A she o he. A she o he. Muy bien. Porque yo estoy haciendo mi pregunta, estructurando mi pregunta, por conocer el nombre de X persona. ¿Sí? Pero si lo hiciera así, revelaría la respuesta. Exactamente. ¿Sí? Revelaría ya directamente la respuesta. Entonces, en este caso, lo que hago yo, porque como también yo la información no la sé, por eso estoy preguntando. Entonces, al no saberlo, yo utilizo un pronombre relativo para descubrir quién ha realizado X acción. O en este caso, a quién se por hace así referencia. Decirlo, teacher, cuando no se le puede atribuir el hecho a una persona en específico. Exactamente. Muy buena explicación así. ¿Sí queda claro todavía? Más o menos. Más o menos. Yo soy medio bruta para entender, por eso. No, tranquilo, tranquilo, que no por ahí la cosa. Vamos a ver, les voy a pasar ahorita un cuadrito. Teacher, entonces ahí estaría de más agregar el did en la pregunta de who had a boring time.
Exactamente, ahí no aplica el uso del did. ¿Sí? Porque se está usando el had, que sería el pasado, ¿no? Exactamente. Okay. Exactamente. Por eso mismo. Ahora, esto no aplica para todos los verbos. Solamente yeah. aplica para... Was, were, had. Exactamente. Pero ya no hay otro, solo esos tres serían. No, solo esos tres serían, solo esos tres. No hay otro que se utilice este de esa forma. Teacher, pero dependiendo de lo que se está preguntando, porque, por ejemplo, si yo le diría a alguien, did you have a good day? Puede ser. No, claro, pero en este caso ya estamos haciendo uso del auxiliar este, did. Ok, entonces sería específicamente cuando se usa who. Exactamente, ¿sí? O whose. Sí, puede ser, ajá, puede ser singular o puede ser plural. Ok. ¿Y con las otras WH? No, porque es que nosotros tenemos que identificar este, el pronombre relativo a que hacemos referencia. Solo es para la persona. Uh-huh. Solo es para persona. O cosa, ¿sí? Persona, animal o cosa. Porque todos, persona, animal o cosa, pueden ser este, sujetos de una oración. Teacher, ¿y eso se puede aplicar también en el presente simple? En el presente, presente. Simple. Vaya, no, en el presente simple, este... Sí se puede, pero en los yes, no questions, no en los WH questions. Ok. Uh-huh. Ya no dijo nada la compañera, ni los demás. Ajá. Se quedaron, ah, cargando. Exactamente. No, no, sí. Es que no, esa... no lo había entendido. Mire. Ay, no. Es que es un poco complejo, es un poco complejo este el ya está este tipo de estructuras, porque y nos vamos a complicar más cuando veamos este ya la estructura del pasado perfecto. Porque este, vaya, así brevemente les explico. Cuando nosotros utilizamos el pasado perfecto, vamos a hacer uso del have, del verbo have, y este nos va a servir como auxiliar. Ahora, cuando utilizamos nosotros el verbo have, aparte de utilizar el sujeto, nosotros vamos a necesitar un verbo en participio. Que en este caso, pues ustedes ya saben que los verbos en participio en español vendría siendo el equivalente a como decir... caminado, trabajado, estudiado, este, saludado, bailado, todos aquellos verbos que terminan en ado, ¿sí? Que por sí solos en una oración este, simple, en una oración simple, no tendría sentido. Por ejemplo, no es correcto decir, este es como manera de ejemplo, ¿verdad? No es correcto decir, yo he caminado en el parque. Sí, es, en español es incorrecto, o sea, la estructura está incorrecta porque necesita algo en esa oración. ¿Qué es? Un verbo auxiliar. ¿Y qué verbo auxiliar debemos incluir nosotros en esa oración? Uh-huh. En español, no, en español, con la expresión que estoy utilizando ahorita. Yo he caminado en el parque. Allí falta algo, pero ¿qué es? O un verbo auxiliar. Ahora bien, ¿qué verbo auxiliar debo incluir para que esa oración con ese tipo de verbo tenga sentido? Sin cambiar. ¿Cuál sería? Had. El had, ok, el had. ¿En español sería? ¿Verdad? Que es el mismo equivalente del verbo to have, ¿sí? Yo he caminado, ahora sí, mi oración sí tiene sentido. Y ahí es donde, por eso les digo, nos vamos a complicar un poquito más. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita solo para que tengan una idea de los usos y del tipo de auxiliar que nosotros vamos a estar utilizando, ¿sí? En este caso, nosotros generalmente utilizamos el verbo do, el verbo to be, and also el verbo have para auxiliares dentro de una oración.
Y estos van acompañados, se les conoce como verbos auxiliares porque estos van acompañados de un verbo principal. O de un main verb. Vete, ya no está diciendo el profe, prepárense que van a llorar y sufrir. No, tranquilo. Es que es más que, fíjese que yo diría que más que complicado, es más trabajoso el hecho de construir estas oraciones. Pero con práctica se logra, ¿sí? Con práctica construir una oración de este tipo, pues se nos facilita bastante. Vaya, lo que quería hacer era compartirles a ustedes un cuadro. Déjenme un segundo. Un cuadrito del uso del have en el pasado simple. Pero denme un segundo. Bien, bye. Para no alargar tanto la situación, se lo voy a compartir después de clase. Así evito estarlo buscando ahorita. ¿De acuerdo? Y solamente sí me gustaría que, bueno, no tuvimos chance para poder trabajar esta... este ejercicio que vamos a desarrollar ahora, bueno, íbamos a desarrollar ahora, pero no, ustedes lo van a trabajar en su casa y el día de mañana pues lo vamos a poner en práctica. Consiste en lo siguiente. Nosotros debemos construir una oración. Ahí tienen ustedes dos ejemplos que los van a encontrar. Déjenme cerrar esto. Los van a encontrar en la primera lección, que es esta que está aquí. Okay, la 2.1 y la otra que nosotros la tenemos en la 2.8. Son dos conversaciones. En una utilizamos el pasado simple con verbos regulares e irregulares, y la 2.8 en la que nosotros utilizamos el pasado simple haciendo uso del verbo to be. Ustedes deciden cómo van a estructurar su conversación. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a crear las parejas y les voy a pedir pues que si ustedes tienen un tiempito el día de mañana, pues lo trabajen, se pongan de acuerdo. No es una conversación tan larga, ¿sí? Si ustedes ven esta conversación que tiene 2, 4, 6, 8 participaciones, bastante sencillo, ¿sí? 8 participaciones haciendo uso del pasado simple, ya sea con los verbos regulares o irregulares, o el pasado simple haciendo uso del verbo to be. Ustedes deciden cómo estructurarlo. Ojo con esto, no les estoy diciendo vayan y copien esta conversación, no, porque no es, yo no quiero pues que utilicen esta misma conversación, ni la que encontramos nosotros en la 2.1 ni la 2.8, ¿sí? Deben ser sus propias conversaciones con sus propias estructuras en pasado. Ya conocemos nosotros la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Incluyámoslas, ¿sí? 8 participaciones en su conversación y va a tener la tarea pues lista, ¿sí? No es tan complicado. Ahora bien, ¿cómo vamos a crear los grupos? Voy a crear ahorita unos breakout rooms solamente para que ustedes tomen su nombre, se compartan el teléfono, número de teléfono, y bueno, se organicen, ¿sí? Y lo trabajen ustedes pues el día de mañana si gustan, o si se quieren quedar trabajando hoy, pues perfecto, pero ustedes deciden, ¿sí? Van a ser en parejas. Probablemente más de una pareja se convierte en trío, porque creo que no estamos o no tenemos los suficientes miembros para que todos queden pareja. Comenzamos mañana mejor, profe, para que estemos más activos. Es que, porque lo que quiero es que el día de mañana nosotros ya vengamos a practicar esta conversación. Okay. ¿Sí? Por eso es que se les estoy asignando desde ya, para que ustedes la trabajen, vean, tomen como ejemplo estos, pero, o sea, cuando les digo tómenlo como ejemplo, no es cópienlo y pónganle su nombre. ¿Sí? No lo decía porque hay varios compañeros que ya se están retirando y también escribieron en el chat, pero bueno. Está bien, profe. Teacher, dígame. Va a disculpar, soy Carlos Villalobos. Sí, dígame, Carlos.
físicamente tengo que estar retirándolo más tarde, a las 9:04, 9:05 de la noche, porque mi esposa uh-huh. también está en estas clases y a las 9 comienza la clase de ella. Ah, entonces, okay, le comento para que tenga presente que a veces yo me salgo. Sí, bueno, no se preocupe, ahí cualquier información pues la puede preguntar por medio del de WhatsApp y yo con todo gusto le voy a estar respondiendo, ¿ok? Ahorita solamente voy a crear los grupos, si se pueden quedar, bueno, perfecto, si no pues pueden preguntar ahí por WhatsApp, ¿ok? Ahorita los voy a crear y a la persona que les sea asignado pues se pone en contacto con ella. Desde ya antes de que se retiren, pues solo desearles pues, que pasen una feliz noche, bendiciones a todos y cuídense, nos vemos el día de mañana. Good night. Have a nice night. Blessing for all of you. Thank you.